armas y militar, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, acá estamos en un congelado día de la primera mitad de julio que ya está próximo a terminarse. Vamos a hablar de un clásico de los clásicos, pistola Smith Wesson 4506 seis inoxidable calibre 45. Para los que no saben, el 6 en el código Smith Wesson indica acero inoxidable y 45 es el calibre. Bueno, esta pistola que pertenece a la tercera generación de pistolas de Smith Wesson viene a reemplazar a la ya famosísima 645 de la segunda generación. La 645 se hizo muy famosa porque salió mucho tiempo en División Miami. La usaba el protagonista, cuando deja de usarla a Brenten, pasa a usar la 645 de Smith Wesson. En el año 88 y hasta el 89, porque se fabricó nada más que en dos años, eh, surge la, es reemplazada la 645 por la 4506, que es esta que tienen acá. Y vamos a hablar un poquito de esta pistola. Antes que me olvide, me imagino que vio en el video de la semana pasada que estuvo el ingeniero Lalic. Les comento, para los que no lo conocen, el ingeniero Lalic escribía en revista Magnum, al igual que yo. Así que, bueno, como yo sé que es una persona eh, con una gran capacidad y un gran conocimiento, realmente es un honor que participe en el canal. Siempre tiene las puertas abiertas cuando quiera presentar algún video. Así que desde Armas y Militaria le agradecemos por el excelente video tan técnico y tan ilustrativo que hizo sobre los sistemas de acerrojamiento de los fusiles de no, los de empuje y los full control, como el del CAR 98. Muy interesante, muy lindo. Aparte muy ocurrente cuando se preguntaba, la verdad que me gustó mucho. Así que gracias de armas y militaria y, y, y me imagino que ustedes la habrán disfrutado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la pistola. La pistola, como la pueden ver, está construida completamente en azul inoxidable. Sobra material, porque la verdad que no le pijotearon en nada. Mecanizados que son un lujo. Solamente el cargador en sí mismo es un lujo. El cargador... Es un lujo, lo estoy tratando de, de mostrar. El cargador es un lujo, realmente eh, es increíble la calidad que tiene. El, el acerrojamiento es un clásico corto retroceso de cañón Brownie modificado, corredera y cañón retroceden juntos hasta que baja la presión, ahí se desengancha y baja. Es un Brownie modificado. No es con cadeneta como en, las, como en las 1911, que es con cadeneta. Que es con una rampa sobre la base del, del cañón. Eso es un Browning modificado. Se parece al de la Browning High Power, o al, de, o al de las Glock, o si quieren, o al de cualquier pistola que tenga Browning modificado. Porque la mayoría de las pistolas funciona con este sistema, ¿no? A ver, ven cómo funciona, re, cañón y corredera, retrocede juntos y ahí desengancha. Baja y desengancha, Hoy día voy a hacer un video explicando todos los sistemas de aserrojamiento de pistolas y básicamente me voy a enfojar, enfocar en blowback y, y sistema browning de corto retroceso. Y, bueno, y después voy a hablar de todos los cortos retrocesos habidos y por haber. Bueno, sigamos analizando la pistolita. Completamente fabricado en, en chapa de acero inoxidable, capacidad para 8 cartuchos. La base indica el calibre, tiene la teja elevadora de el material sintético, de color anaranjado, alta visibilidad. Un lujo. Bueno, vamos a ver un poquito en sí de la pistola. Miras eh, de alta visibilidad, de excelente calidad. La pistola cuenta con seguro de cargador. Con el último disparo la corredera queda abierta. Comando de la corredera, lado izquierdo, sistema y ubicación clásica. Eh, si le quitamos el cargador, la pistola no dispara las cachas son de material sintético completamente enterizo la empuñadura es de muy gran tamaño si bien es angosta es demasiado ancha por momentos la puede tornar incómoda aparte es extremadamente corta en este recorrido fíjense que introducido el cargador te queda dedo meñique afuera realmente y si bien acá tiene como un rebaje para meter eh, no es lo que tiene mejor bien logrado la simple acción Buena, muy buena. Martillo fácil de montar. Carece de primer descanso de martillo. Y la doble acción suave y definida y sin arrastres. Muy linda doble acción. Tiene este seguro que también es de Cocker. Es ambidiestro. Pueden ver. Ahí está. A secar el martillo. Opera igual que en la... La serie de pistolas Versa Thunder, es ambidiestro, exactamente, pero igual. Eh, una vez que está colocado, eh, funciona como seguro. Si el martillo está montado, funciona como de cocker y queda la pistola en seguro. Entonces, tenemos seguro de cargador, que la pistola sin cargador no dispara. Seguro eh, colocado en la corredera, que a mí particularmente sabe que eso a mí no me gusta. En pistolas de defensa, pistolas de combate, seguro en la corredera, para mí la invalida. A mí la Beretta 92, todo lo que ustedes quieran, pero el solo hecho de que tenga el seguro en la corredera, la deja fuera de juego. Estamos hablando de este tipo de pistolas. ¿eh? Eh, otras pistolitas no, pero este tipo de pistolas que están pensadas para, para combate, para defensa, a mí eso no me gusta. Bueno, el, los mecanizados realmente, lo que son los grabados que tiene la pistola... Espectaculares, espectaculares. Realmente la calidad. Cañón de acero inoxidable de 5 pulgadas. 127 milímetros. guía de corredera. No, realmente eh, la pistola en lo que es la calidad de fabricación. Y, y lo que es la cantidad de material y la calidad del material no, no se le puede decir nada. Vamos a hablar un poquito del comportamiento dinámico del arma. Bueno, es una pistola pesada, absorbe muy bien el retroceso, es recontra precisa, es una máquina de coser literalmente. Esta pistola es una máquina de coser literalmente, pone un tiro adentro del otro. Eh, contras, cargador de 8 tiros. No les compatible los cargadores de las 1911, que son los más populares del mundo. Como les decía, solamente capacidad para 8 disparos. Eh, eso para mí. Hoy en día la deja medio fuera de juego. ¿no? Una recordemos que una pistola de tamaño similar, como es una para órdenes, la 1445, en similares dimensiones, 14 tiros, simple acción, eso sí. Acá puse una sistema Colt de fabricaciones militares argentinas. A los efectos tienen las mismas dimensiones que una Colmi 911A1 para que la puedan comparar. Como pueden ver, la Smith Wesson. Es muchísimo más voluminosa, sobre todo más ancha. Las dimensiones son similares, pero la pistola es más ancha. También se anota más pesada. Un kilo 200 pesa la, la 4506, un kilo 200 de acero inoxidable. El empuño de, el empuño de la menos es muchísimo más confortable. Se siente mejor la pistola, la tenida de la pistola es mejor. En la 4506 eso no sucede. Parece mentira, pero el diseño de Browning a mí por lo menos me resulta más cómodo. Obviamente, esta es una simple acción. Esta es simple acción, doble acción. Al que le gusta la doble acción, obviamente no pueden competir. Pero la capacidad del cargador, bueno, ustedes miran estándar, estas es de 7 tiros. Sí, tenemos los Wilson o similares, que son de acero inoxidable también y son de 8 tiros y se igualan. Así que, qué sé yo están más o menos en lo mismo, ¿no? Misma capacidad del cargador, eh, pistolas muy similares, la diferencia que tiene, sin duda, la 4506, que es una pistola mucho más precisa, tal vez eh, mucho más, de más calidad de, de, de terminación y de materiales, doble acción, obviamente. Bueno, tiene de cóker, tiene medidas de seguridad como el seguro del cargador que las 1911, no. Eh, por otro lado, el desarme de la pistola es espantoso, es como había mostrado con la... La 910 tenés que andar bajando después teclitas clitas ahí atrás, es un dolor de cabeza. Eh, ¿Qué puedo decir de la 4506? En Breaking Bad la, la usaron, alguna que otra vez. Es una pistola imponente, si uno quiere resaltar, eh, realmente resaltás porque es una pistola imponente, es intimidante. Miren lo que es esto, parece la boca del subte. La pistola es... Es muy precisa. Eh, ¿Qué opinión tengo? Eh, ay, ay, ay. Es el tipo de pistola que a mí me gusta, no porque a mí no me gustan las armas de doble acción. Es una pistola que yo tendría para mí. Eh, bueno, esta es mía, pero no es precisamente el prototipo de pistola que yo siempre tengo. Es más, la voy a vender y voy a comprar otra cosa. ¿Es una mala pistola? No, para nada. Es confiable, ultra confiable, nunca un problema. Es precisa, ultra precisa como ninguna. ¿Es una pistola cómoda para portar de civil? Obviamente que no. ¿Es una pistola práctica para portar uniformado? Obviamente que no. Primero, porque, bueno, sacando que es de acero inoxidable, eh, porque es muy voluminosa y carga 8 tiros. Y tenés pistolas que con el mismo menor menor tamaño cargan 14, 13 o 15 tiros en el mismo calibre. Así que no. En ese sentido, no, no se justifica. Eh, ¿Es una pistola para defensa del hogar? Sí, claramente que sí. Tiene algunas ventajas, como expliqué, para defensa del hogar. Por ahí se sí queda, o sé sea que no está para evitar accidentes. El seguro del cargador yo creo que ahí suma. Es una pistolita que para tener en la mesita de luz arriba de la, de la franelita, eh, sin lugar a duda, eh, sirve. Y muy bien, aparte de, hacer de ser de inoxidable, eso le da el plus de que resiste las condiciones climáticas. Esta pistola no la puede tocar con las manos húmedas y no se va a corroer. A esta pistola no la puede tocar con las manos eh, así y no se va a hacer después marcas. A esta pistola le puede caer, obviamente, si le cae ácido sulfúrico le hace pedazo. Estamos hablando de un uso normal. Eh, una gotita de transpiración arriba y no le va a hacer una, una picadura. Entonces tiene sus ventajas. Eh, ¿Qué sé yo? Es la pistola que yo tendría en la mesita de luz, sin lugar a dudas, sin dudarlo. Me parece que es la pistola ideal para la mesita de luz, ¿no? ¿Qué mejor que esto para si sentís un ruido salir de tu habitación con esto en la mano? Más, más, que, más confiado que con esto no te vas a encontrar con nada. Así que, por ese lado, me parece interesante. Me parece que es una pistola extremadamente bien lograda, con una calidad de mecanizados y una calidad de materiales. Que ya hoy en día no se ven prácticamente este tipo de armas con estas características, es difícil verlas. Y me parece que es, una, es un hermoso ejemplar que pertenece a una época que ya pasó, que es precisamente eh, cuando fue construida. Es la clásica pistola de fines de los 80, principios de los 90. Así que si alguno es nostálgico de esa época, muchachos, ni los dudes. Si les gustó el video, denle un like. Suscríbanse al canal. Por favor, denle un like y suscríbanse al canal porque YouTube está volteando canales de armas. Les pido, no les cuesta nada darle un like, hacer un comentario, aunque sea de poner qué lindo para mover un poco el algoritmo y suscribirse al canal. No les cuesta nada y ayudan un montón. Hasta luego, nos vemos en la próxima.